Ya lo hablamos muchas veces, es complejo porque los servicios se hacen casi al unísono y obviamente una concesionaria va a pretender primero darle ayuda a su cliente habitual, el que le compra autos cada 2 o 3 años, cada 5 o cada 10, y el particular, que a la policía que tiene turnos grupales. A veces tenemos que esperar que se complete una lista de 10 de móviles para el servicio y no llega el kilometraje, y el leasing lo complico más, vos no te podés pasar un kilómetro. Y tener un kilómetro al menos es realmente complejo. Yo me cansé de criticar el modo de adquisición, realmente fue lamentable. Lo peor que le pudieron hacer a la policía de la provincia es comprar autos por un leasing caro, de dudosa legalidad, quizá no pueda demostrar que fue legal, pero sí de dudosa legalidad, fue lo peor que le pudieron hacer a la policía. Y se pierde la garantía, ¿no? Si no se hace, claro, no se respeta en esos tiempos. Sí, tal cual. Se pagaron valores muy por encima del precio del mercado, además. ¿El recurso material y inventario no se va a llegar a la gente? No, está en la misma situación que todos, por suerte, hemos logrado comprar ya el trámite de compra de 3.000 uniformes y vamos a comprar 3.000 uniformes más a principios de año. Quiere decir que en este año ya el gobierno, el señor Ministro, van a tener continuidad de uniformes todos los integrantes de la fuerza policial. Ya con eso, ya está, ya te digo. Yo no tengo el ser financiero, en el 2010 tengo que comprar el uniforme. Y si compraron la ropa, hacían los señores para comprarse la ropa, y eso es una ilegalidad porque está previsto en la norma de la comisión de hubo una capacitación en el Maitén por cibercrimen, una jornada patagónica. Una jornada patagónica organizada por la jefatura, por el área de formación, con un profesional, con Marcelo Romero, que es en primera línea a nivel nacional. Yo les decía, nosotros jugamos fútbol de salón y viene Messi a decirnos cómo patear un tiro libre. La verdad que fue muy bueno, mucho interés por parte de los efectivos de la fuerza, más allá de los invitados de la fuerza policial provincial, que eso nos llena de satisfacción. Hacemos un esfuerzo económico y que ese interés es lo mejor que nos puede pasar. Ministro, el caso Cretón, ¿cómo está? Digo, porque usted en la visita anterior hablaba de, bueno, se había reunido también con los familiares y estaban hablando sobre una nueva posibilidad de búsqueda. Sí, se va a hacer una nueva búsqueda. Lo que pasa es que eso no lo determinamos nosotros cuando subamos con la información y cuando le ponga la justicia, en el caso del fiscal del doctor Díaz Mayer, que nos dio con mucha bonomía de bien, nos dio todo el expediente para que analicemos, para que no repitamos búsqueda, que no malgastemos recursos, vamos a hacer la búsqueda tal cual lo comprometimos. Lo que pasa es que el plazo lo ponemos nosotros, no hay nadie más. Gracias.